Rimanendo in tema di recupero e promozione della cultura ludica regionale, presentiamo il prossimo ospite, José Luis Aguilera Ortiz, membro dell'associazione Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Michoacán AC, che ci parlerà dei giochi tradizionali di Michoacán. La cultura ludica dei villaggi delle civiltà mesoamericane nel Messico occidentale è giunta ai giorni nostri tramite scavi condotti in 390 sepolcri, molti dei quali contenenti varie figurine e manufatti in ceramica che racchiudono scene della vita quotidiana, rituale, ludica e bellica delle popolazioni mesoamericane. L'intervento del nostro ospite verterà sulla storia e sulla descrizione di alcuni dei giochi antichi tradizionali. Lasciamo quindi la parola a José Luis Aguilera Ortiz, membro dell'associazione Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Michoacán AC. Bienvenidos. Bueno, pues para mí es un placer estar nuevamente aquí con ustedes en el Festival Internacional de Yoko en Estrada. Nosotros estuvimos en el 2012 con una presentación de algún juego de nuestro estado que es el de la pelota purépecha, y en el 2011 nos antecedieron los amigos de Yucatán, que estuvieron también presentando el juego del poc tapoc, muy interesante. Y bueno, todo esto con la finalidad de compartir con ustedes nuestra tradición lúdica. Allora, è un piacere per me essere di nuovo qui al Tocatì. Sono venuto già, ho partecipato al Tocatì già altre 2 volte e in queste 2 volte ho presentato due giochi. Bien, y justamente de lo que nosotros vamos a hablar es de los juegos tradicionales del occidente de México, que es, digamos, la región de donde nosotros venimos. Michoacán, digo, perdón, se llama Michoacán, sin embargo, México tiene, pues, una gran diversidad, tanto geográfica como cultural, por los diferentes pueblos que lo habitan. O sea, para darnos una idea, los pueblos precolombinos son cerca de 56, que cada uno con su propia cultura. Oggi vi presento i giochi tradizionali occidentali del Messico, e in particolare del Michoacán, e abbiamo all'incirca 52 giochi. Y bueno, el occidente pues es una región heterogénea, precisamente por esa diversidad, y está integrada por los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Colima, Nayarit y Aguascalientes, que para algunos investigadores esta región se incorporó un poco tarde a lo que es la civilización mesoamericana. L'Occidente del Messico è molto eterogeneo e comprende i stati del Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Colima, Nayarit e Aguascalientes. E per molti storici questi paesi sono stati toccati dopo dalla civilizzazione mesoamericana. Así es. Y bueno, esta es una región muy accidentada, orográficamente hablando, porque está llena de cadenas montañosas que hacen muy sinuoso su geografía. Dal punto di vista geografico, questa è una regione molto con vulcani. Bueno, hay unas culturas que son las características de esta región, por ejemplo, la del complejo Capacho, que está de Colima. Ci sono delle culture che sono più tipiche di questi posti. Un esempio è la Capaccia Ajá. e a Colima. Así es. Y bueno, incluso algunos investigadores han encontrado la gran movilidad que tenían estos pueblos, porque algunas de las características de su cerámica se han encontrado en otras regiones, incluso en el Ecuador, con la cual tenían comunicación a través de la vía marítima por las corrientes que existen en el mar, ¿no? Digo,
en sus costas. E gli studiosi hanno notato che c'è stato un grande trasferimento, perché le ceramiche sono state trovate anche in Ecuador, e questo perché c'era un grande rapporto commerciale. Y dentro de estas muestras o vestigios están, por ejemplo, algunas de gran valor etnográfico, por ejemplo, que incluyen escenas de la vida cotidiana e incluso juegos de pelota. E tra i vari resti ci sono alcuni anche delle statuette raffiguranti degli uomini che giocano a giochi tradizionali, oppure che mentre stanno facendo qualcosa nella vita quotidiana. Y es así como llegamos a hablar propiamente de la cultura purépecha, que es la predominante en el estado de donde yo vengo, que es Michoacán. E quindi ora parliamo della cultura purépecha, che è caratteristico dello stato da cui vengo, cioè il Michoacán. Sí, esta región es diversa y bueno, está dividida en cuatro zonas, que es la zona lacustre porque hay dos lagos, la zona de la sierra o meseta que está llena de bosque, un bosque de coníferas, la zona de la ciénaga de Zacapu, que es la región en donde nació la cultura purépecha, y la cañada de los 11 pueblos. Questa è la regione della cultura purépecha, si può dividere in quattro zone in base alle caratteristiche geografiche. E abbiamo la zona, ad esempio, dei laghi, oppure dei boschi, oppure la zona Zacapu. Zacapu, che è proprio il luogo d'origine della cultura purépecha. Y bueno, podríamos decir que, por ejemplo, la riqueza cultural del pueblo purépecha es no solamente patente a través de su indumentaria. La cultura purépecha non passa solo attraverso i vestiti tipici, sino también a través de sus danzas. Ma anche attraverso le danze. Bueno, no se escucha, pero yo quería que ustedes se dieran cuenta un poco de la música que acompaña esta danza, una de las danzas características del estado de Michoacán, y que también, bueno, pues conocieron un poco de nuestra diversidad cultural, ¿no? Esta es la danza de los cúrpites y es una danza de las más vistosas de nuestro estado. Questo è un esempio di danza tradizionale. Y bueno, como tenemos mucho de la cultura europea, tal vez algo de lo que ustedes vean, y eso es la intención de mostrárselo, es que ustedes me digan si está relacionado con parte de su cultura y que también nos llegó hacia allá, ¿no? Questa non fa parte della cultura nazionale, ma diciamo che sì, si può trovare a livello nazionale, perché sì. Bueno, por ejemplo, aquí está la danza de los paloteros, que también es característica de otra de las regiones, y bueno, pues es una danza de paloteo que está emparentada con algunas danzas que me imagino que están aquí en Europa y bueno, yo no lo conozco, ¿no? Questa danza probabilmente ha una grande attività motoria e probabilmente è imparentata con alcune danze europee.
Ese es, por ejemplo, bueno, la baile de los caballos, con los caballos, que también es característico de una parte baja del estado de Michoacán y en la que es los límites del territorio purépecha, ¿no? Entonces se bailan los caballos. Questo è un ballo con i cavalli ed è tipico della zona bassa dello stato da cui vengo. Entonces, además de lo que vemos de las danzas, también tienen su el pueblo purépecha tiene su propia música. Ci sono anche le musiche oltre le danze. Tiene asimismo sus representaciones rituales. E anche delle rappresentazioni dei rituali. Y bueno, tiene algunas cuestiones musicales que están también emparentadas con la música de aquí de Europa, como es la música de chirimía y el tambor. E ci sono alcune musiche che sono imparentate con quelle europee, come questa che stiamo vedendo. Que aquí es una ceremonia muy significativa que tiene que ver con el Año Nuevo Purépecha, precisamente. Questa in particolare ha un rapporto con l'evento dell'anno nuovo purépecha. Bueno, entonces quedamos en que así como también tienen sus danzas, también tienen sus idiomas, su medicina y sus diferentes formas de divertirse y de jugar. Ci sono appunto diverse danze e altri e rituali, però queste differenze riguardano anche i modi differenti di divertirsi, di giocare. La diversità o la cultura lúdica de los pueblos originarios es muy diversa y bueno, muchos de estos juegos continúan vigentes a pesar de la colonización física y espiritual que han sufrido los pueblos precolombinos. Le differenze riguardano specialmente il fatto della conquista, perché alcuni si sono più colonizzati, diciamo, sia per quanto riguarda il fisico, la cultura e lo spirito. Entonces, en Michoacán tenemos varios juegos, como es el juego del Quilish, el Tembinyum, el juego de la Guarucua o la Pasarucua y la Tzacapuchanacua, o sea, un juego de pelota de piedra. También tenemos otros juegos como el Beli, la Canzácata, el Changay y entre otros. In particolare nella parte occidentale del Messico ci sono molti 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 giochi e así es. Entonces ya nada más esperemos que se reanude el programa para continuar. Sin embargo, les puedo adelantar que básicamente hablaremos de dos juegos, que es los que estamos compartiendo en este Festival Tocatí, que es el juego de la Guarucua y el juego del Tembinyum, que son los que se están presentando en las diferentes plazas. Durante questo mio intervento parlerò in particolar modo di due giochi che sono presenti anche al Festival Tocatí. Y bueno, esta es parte de la diversidad de juegos que existe en el pueblo purépecha, por ejemplo este que es uno de papalotes, en donde las comunidades, bueno, se puede decir que es un juego apropiado, pero que está vigente en muchas de las comunidades del pueblo purépecha. Adesso faccio vedere delle immagini riguardanti le diversità dei vari giochi. Questo ad esempio è un gioco tipico della cultura purépecha. Tenemos también la pelota tarasca.
como les decía, básicamente vamos a hablar sobre el Tembinyum o la Guarucua y la Pasarutacua. E appunto, come detto prima, parleremo di giochi che sono presenti al festival. Entonces, el Tembinyum es un juego que, bueno, por su nombre en purépecha es Tembin 10, Yum 5 y que junta las dos palabras quiere decir 15 y se juega con unos dados que hacen, perdón, unos palitos que hacen la vez de dados o la función de dados y sobre una carpeta en la tierra y estos dados se arrojan sobre esta piedra laja. Questo gioco significa letteralmente 15 e si gioca con dei dadi su per terra e c'è una pista sulla quale si tirano i dadi. Bueno, y este juego ya lo practican niños y adultos en los equipos combinados. Y lo que podemos decir es que es un proceso que se ha repetido en los diferentes juegos que hemos abordado porque son juegos que ya se estaban perdiendo y lo jugaban exclusivamente los ancianos y ahora también ya lo juegan niños desde 7 años en adelante. Es un juego practicado sia da bambini che da adulti y si estaba rischiando di perderlo e invece si cerca di continuare la tradizione. Entonces se utilizan unos palillos, como les decía, que hacen las veces de dados y tiene sus diferentes reglas, que bueno, es complejo, pero ustedes lo pueden ir a ver en la plaza, en una de las plazas en donde está jugando aquí. Questo gioco si gioca con dei legnetti che fungono da dadi e appunto potete andare a vedere al festival. Y justamente aquí estamos viendo algunas de las fotos ya en esta plaza donde está jugándose este juego. Possiamo vedere una foto appunto della piazza dove stanno giocando. En la comunidad, aquí la diferencia es así como se juega sobre la tierra. Aquí está la piedra donde se arrojan los palillos y bueno, ahí podemos ver a todo el público, ¿no? Queste sono immagini di dove viene giocato nel luogo proprio originale e possiamo vedere appunto chi ha giocato per terra e appunto come vengono utilizzati i dadi. Y bueno, son torneos muy importantes y como pueden ver, los ancianos en las comunidades siguen jugando con mucho fervor este juego. ¿Por qué? Porque ya también se ha relacionado con un mito heredado, digamos, de la tradición judeocristiana, en donde en las comunidades purépecha dicen que estos palitos representan a las astillas que los soldados romanos que estaban bajo la cruz de donde estaba crucificado Jesús y que se están en el juego jugando los ropajes de Cristo. Allora, questo gioco viene si continua a giocare grazie alla grande partecipazione degli anziani che appunto lo giocano con molto fervore e si dice che questi legnetti abbiano un'origine cristiana in quanto sono collegati con la croce di Cristo. Y bueno, aquí ya están viendo algunas fotos de los niños de Verona que están practicando el juego durante la mañana del día de hoy. Queste sono proprio delle immagini di bambini di Verona che oggi stavano giocando. Bueno, y el siguiente juego que tenemos es el de la Guarucua Chanacua, que en las comunidades se juega en las calles, es un juego callejero. Questo gioco invece è un gioco che si gioca in strada. Este juego se remonta a unos 3.500 años de antigüedad.
Questo gioco è molto molto antico. Y su forma de jugar es sencilla porque, bueno, se juega con unos bastones o guarucuas y una pelota de trapo. È un gioco, le regole di questo gioco sono molto semplici. Si gioca con dei bastoni e con una piccola palla. Se parte del centro del terreno de juego y un equipo trata de conducir la pelota al extremo contrario y viceversa. Il gioco inizia da metà campo e le due squadre devono tentare di portare la palla alla linea finale della squadra avversaria. Y en este caso es una competencia de carácter nacional que en donde equipos de diferentes partes del país están compitiendo. In queste immagini fanno riferimento a un evento di portata nazionale. Bien, ese es básicamente el juego de la guarucua, que también lo pueden ver en las plazas del laboratorio, que es donde se está presentando. Uh-huh. Questo gioco lo potete sempre vedere al festival. En las comunidades se juega alrededor de las manzanas. Y bueno, ya hemos logrado que estos juegos que tradicionalmente lo practicaban exclusivamente hombres, ahora también lo practiquen mujeres, como lo acaban de ver. Es un grande raggiungimento è il fatto che non è giocato soltanto da non più soltanto da uomini ma anche da donne. Y bueno, una variante de este juego es el juego de la pasarutacua o pelota encendida que también se está presentando aquí en Verona. Una variante di questo gioco è il gioco della palla infuocata che anche questo fa parte degli eventi del festival. Y bueno, son básicamente las mismas reglas que la guarucua, nada más la única diferencia es que se juega con una pelota encendida. Le regole sono le stesse, soltanto che la palla è infuocata. Y bueno, nosotros dentro del juego también tratamos de inculcar unos valores que vienen desde la tradición. Oltre al gioco però noi cerchiamo di far passare anche dei valori. Que son precisamente el de respeto al oponente, como pudiéramos decir, como el fair play. Que son el respeto del avversario, o sea, el fair play. Uh-huh. Bueno, algunos investigadores también van más allá y dicen que las canchas de juego de pelota son como una entrada al inframundo. Alcuni si spingono anche oltre e dicono che questo gioco è il portale d'accesso all'aldilà. Y es un combate de las diferentes fuerzas. Ed è un combattimento tra le diverse forze. Bueno, y el juego de la guarucua tiene su periodo ritual e iniciaba en el día de la Quetzitacua. Quando si iniziano le ofrendas a los muertos. Questo gioco ha un suo particolare rituale e iniziava quando si iniziavano a dare offerte per il periodo de los muertos, che è il 2 de novembre. Y terminaba cuando inicia el nuevo ciclo agrícola, que es en el 2 de febrero. Iniziava quindi dal giorno dei morti e continuava fino al 2 di febbraio. Bueno, y hay también cuestiones de solsticios y equinoccios, y bueno, esta es una cuestión, como les decía, que tiene que ver con el periodo agrícola, en donde es el periodo de secas para propiciar las lluvias. E poi ci sono anche dei collegamenti con gli equinozi e i solstizi e questo hanno a che fare con l'agricoltura, con i periodi di secca e di piogge.
Entonces, otra de las concepciones es que este juego representa la lucha entre el sol viejo y el sol nuevo, o sea, la lucha entre la noche y el día. Quindi può rappresentare anche la lotta tra il sole vecchio e il sole nuovo, ovvero tra la notte e il giorno. Sì, e bueno, hay otra referencia en donde, bueno, hay en el principio nada más había cuatro estrellas, pero luego apareció una quinta estrella, o Kuritakeri, o Venus. Hay una gran adoración a Venus. E un altro mito si riferisce a al fatto che si riferisce alle stelle e a Venere in particolare. Y bueno, Venus y Marte es donde inician una batalla a través del juego. Y aquí en si dice che Venere e Marte inizino il gioco. Y bueno, aquí estamos en la foto corresponde a la Plaza Viviani. Donde incluso en las mayas algunos de ustedes se podrán reconocer. Esta foto fa riferimento a Piazza Viviani. Dentro de esta lucha fue muy fuerte, nacía gente deforme, con dos cabezas, serpientes con manos, y bueno, era una lucha muy fuerte entre Venus y Marte y de ahí surgió una serpiente que se dirigió a la Tierra, lo que provocó una noche de cuatro días. E da questo scontro tra Venere e Marte nacque un serpente. Bueno, y mucha gente murió, fue toda una catástrofe. Molta gente morì, ci fu una grande catastrofe. Bueno, y el sol, que el pueblo purépecha tiene una gran adoración, apareció poco a poco con vergüenza por no haber podido defender a Nanahuerápiri. Y bueno, entonces es cuando ya salió la quinta estrella en todo su esplendor. E quindi da questa lotta nacque il sole che pian pianino si espanse e quindi nacque una nuova stella. Entonces todo eso es lo que hay atrás del juego de la guarucua o de pelota purépecha. Tutto questo che ho appena detto riguarda la pelota purépecha. Como decíamos, en el juego esto se traduce en el origen de una tradición de respeto hacia el jugador y a los equipos adversarios, en donde la honorabilidad juega un papel muy importante. Tutto questo comunque nasce dal fatto che dal valore del rispetto sí. Bien. Y bueno, pues básicamente es todo lo que yo les quiero decir, que ustedes tuvieron una idea de lo que son estos dos juegos que compartimos con ustedes. Aquí está la delegación de México. Questo che ho appena detto era giusto per darvi un'idea di giochi che vi abbiamo portato, abbiamo presentato al festival. Y bueno, que les comento, pues es parte de un crecimiento muy importante que tiene este juego a nivel nacional y que se da en todo el país. E questo grazie all'importanza che ha questo gioco a livello nazionale. Y bueno, esto que implica que este crecimiento vuelve un poco más compleja la organización y nosotros como organización estamos tratando de inculcar estos valores que se pudieran equiparar con el fair play. E l'accrescimento della nostra organizzazione implica il conoscere, l'apprendere questi valori del rispetto del regolamento e sì. Sì, esa mística es la que tratamos de inculcar, que es el de la honorabilidad y el respeto al adversario. Quindi appunto un ruolo importante ha l'onore. Y espero que en esta presentación, a través de las imágenes sobre todo, hayan podido conocer un poco de nuestra cultura. E spero che grazie alle immagini che vi ho presentato siete riusciti a scoprire qualcosa di nuovo della nostra cultura. Pues muchas gracias. Molte grazie.